¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programita más de Esto Canta. Daniela, hoy vienes muy, muy animada. ¿Qué te pasa? Tenemos una guayana. Estoy feliz, como lombriz. ¿Por qué? Cuéntanos por qué. Pues, no sé, como que el amor está llegando a mi puerta. ¡Está chocando! No, bueno. Después de 2 décadas ha llegado el amor a tu puerta. No, después de 1 año y medio. Yo tengo que confesar que con esto del frío como que sí se extraña. Es lo mismo que yo digo. Es lo mismo que como que digo, Lipita, sí, frío, sí, sí. Consiéntame, mil gracias. Aparte, curiosamente, tú y yo enfermos y ella es la única que no se enferma. Y no me contagie porque odio enfermarme en mi próximo cumpleaños. Que es el viernes. Este viernes ya es cumpleaños de Danielita, para que la feliciten en todas sus redes sociales. Y aprovechando, ¿cuáles son tus redes sociales, Daniela? Pues mis redes sociales son Alexis Trillo en Twitter y en Instagram, Alexis Hoy, para que me sigan y me feliciten porque cumplo 25 años de ruca. 25 años en cada pierna. Sí, claro que sí. Y en Pamelita, ¿cuáles son tus redes sociales? Pues mis redes sociales me encuentran como Pam Ortiz con TH en Twitter e Instagram, para que me sigan. Ya tuiteo un poquito más con, sí, este del frío, la verdad extraño a alguien, ya sabe, la persona. ¡Pero no llores! No, no lloro, es la gripa y pues sí, para que vean que yo tuiteo. Muy bien, y bueno, también si me quieren seguir a mí, pues lo pueden hacer en Instagram, en AndrePop con doble E y todo pegadito, o si no, en Twitter con @AndrePop con triple E y todo pegadito. Ahí pueden estar viendo todo lo que publicito y lo que dejo de publicitar. Oigan, ya voy a llegar a los 15,000. ¡Fíjate! ¡Qué emoción! ¡Inscribir por ti! ¡Súper emocionado! Siento como cierto coraje. Es que con eso del amor, pues, he olvidado un poco las redes. Claro que no, si yo ahorita vi que puso algo en Facebook, así como lo pones en Facebook, hazlo en Twitter. ¡Exacto! Pero es que en Facebook es como mi vida, mis osos, me vale lo que piensen de mí, y en Twitter es como que... Pues también me vale, pero no tanto. Perfecto. Y bueno, si quieren seguirnos en el programa, pues también pueden hacerlo en nuestras redes sociales, que son en facebook.com/estoqueandooficial. O si quieren hacerlo en Twitter, también pueden hacerlo en @estoqueandoofi. Ahí pueden ver todo lo que vamos a subir, quiénes vamos a tener de invitados. La siguiente semana tenemos invitadazo de lujo para cerrar transmisiones en vivo. ¿Va? Perfecto. Entonces, no se lo pierdan, por favor. ¿No? Oigan, y también para los que no han visto nuestros sketch, los vamos a estar subiendo. Exacto. A las páginas de nuestras redes sociales para que nos sigan y vean todas las tonterías que hacemos en nuestro super sketch. Exactamente. Si ustedes no pueden verlos en el programa o en las repeticiones, no hay problema. Los vamos a estar subiendo por separado en nuestras redes sociales para que se rían un ratito. Sí, sí. Y bueno, ya iniciando con la información, vamos a empezar con las tendencias de esta semana. Y déjenme decirles que esta semana, pues, salió a las redes sociales un video que se hizo súper, súper, súper viral. ¿Cuál? Yo lo acabo de ver. Es un video en donde resulta que una reportera... No, obviamente no. Una reportera, pues, la mandan a cubrir, ahora sí que un huracán. Y resulta de que ella, muy, muy guerrillera, pues está ahí, ¿no? En la cámara, de hecho está ahorita al aire para que lo puedan ver. ¡Ay, ya lo vi! ¿Neta qué? Tómala. Bueno, vamos a ver para que chequen qué es lo que pasa con esa reportera. Fíjense bien, casi al final del video pasa algo inesperado. Ustedes chequen qué es lo que pasa. ¡Pobres! ¿Neta qué? La neta sí, desapareció. Desapareció de toma y se rumora, se dice, digo, no está completamente, dícese que no está completamente comprobado que la reportera haya muerto. Ay, pero la neta, le voy a pedir a cabina a ver si nos lo pueden poner con audio para que toda la gente que nos esté viendo lo puedan ver con audio, y por mientras nosotros nos quedamos un ratito en silencio, ¿va? Pónganlo, por favor, cabina, córranlo. Don't take risks on treacherous roads, and don't swim in the sea. Incredibly, people have been spotted in the water here in Black Rock and Salt Hill both today and yesterday. Qué fuerte. Ay, oye, resulta, mira, te voy a decir una cosa. En cuanto a que se ve padre y se ve gracioso, si dice uno, no más, ¿no? Pero también hay que ver el lado negativo y dices, oye, la empresa que la mandó, qué poca. Sí, cañón. Qué poca haberla mandado a ella. Qué inconscientes.
De verdad. La neta. Es que la neta. No, sí. O sea, ¿qué consiste también ella que diga así? Está viendo el mega. Es un huracán. Es ¿no? un huracán. Está viendo el mega huracán que está. Y la exponen de esa manera. Pero ella tiene la decisión. No es como que lo obliguen. No, es no, un no. trabajo. Es, tiene que ser profesional. ¿No has visto a Javier Alarcón que está en pleno huracán? O sea, sí es su trabajo, pero también que tampoco la arriesguen de esa manera. Sí, no. O sea, es que. Digo, o sea, sí, pero ella tiene la decisión de decir, no voy. Sí, no, voy. Discúlpame, pero digo, yo que he tenido la fortuna de trabajar en medios como reportero, si te dicen vas, cubres, pues trae la nota como quieras, pero vas y la traes. ¡Ella lo ¿no? hizo! No, que ella lo hizo, pero bueno, bueno, lo hizo, entregó la nota nomás, porque yo creo que ella no regresó. Inconsciente. Muero de risa. Pero, pues sí. ¿Sabes qué? Igual y no le pasó nada, nada más la aventaron tantito. No, más poquito. No. Aparte se van a aventar, o sea, esas cosas están súper duras, o sea, neta sí. No, es que es... no, aparte el audio, digo, sí, mire, es más, vamos a hacer esto. Si ustedes quieren ver el video con más detenimiento, lo vamos a subir a las redes sociales de Estoqueando, tanto a Facebook como a Twitter y también a las redes sociales de nosotros personales para que ahí ustedes puedan verlo y puedan analizar y digan si ustedes creen que se murió, que murió o que sigue viva. Yo vi uno que decía, por no callarte, pum, y el video. Y el video, exactamente. Y bueno, Pamelita, ¿qué tenemos de tendencia? Pues bueno, cambiando de tema, lo que tenemos es, ya como vieron en el fin de semana, jugó América Pumas. Fue un partido súper, súper sonado, ya que era la semifinal, obviamente era un clásico, porque América y Pumas es un mega clásico. Y pues bueno, aquí en este partido, el primer partido que tuvieron, pero ganó en el Estadio Azteca Pumas. Uh-huh. Y en este partido iba ganando el América, pero al final ganó Pumas. Con un marcador que quedó en 4-3, si mal no me equivoco. Global. Global, ajá. Y ya la final la van a jugar con Tigres el próximo jueves 10 de diciembre. ¿Sí es jueves? Sí, sí, sí. Sí, sí, pues sí, pasado sí, mañana, ¿no? Exactamente, uh-huh. Estaba viendo la fecha. Sí, el próximo 10. Para ver a ustedes a quién le van, a quién van sus apuestas, ya que también en este partido hubieron muchísimas apuestas, que la fiesta, que la botella, que no sé qué. ¡Goya! Apuestas, yo vi muchas apuestas, muchísimas apuestas. Yo la verdad es que apoyo al Pumas. O sea, no le voy a ningún equipo, pero apoyo al Pumas. Yo le voy a los Pumas desde que tengo memoria, soy Puma, y me encanta cómo se pone la afición. Mira. La verdad iba a ir al estadio, pero no pude ir. Pero es que la verdad se pone muy agresiva. O sea, de por sí en el partido se iban a pelear. Luego la porra, y cuando ve que los jugadores se van a pelear, se pelean las porras. Exacto. Entonces sí es como que un poquito feo ese. Bueno, está no, padre, porque padre. A mí la verdad me gusta ir. Antes iba mucho al estadio. Entonces me gusta muchísimo ir, pero pues sí es medio peligroso eso de las porras. Sí, sí, sí. Pero pues digo, bueno, yo en mi caso, pues yo soy jalisquillo, yo le voy a las Chivas, pero me solidarizo con los defeños y le voy al Pumas. Exacto. ¿Por qué no? Porque si ibas a la América, te me sales. Te me sales. Muy bien, muy bien. Y bueno, Danielita, pues ya que andas muy enjundiosa, ¿cuál es tu tendencia? Pues estaba chismeando, ya sabes, uh-huh. Y de repente, pues me enteré que las dos candidatas de Miss Universo 2015, una de Australia y una de Rusia, se dieron un beso. Y subieron las fotos. Oh my god. Oye, están bien bonitas. No se le ve la cara, pero se ve. Pues son Miss Universo, sí. O sea, están concursando. Y pues se dieron un beso que, pues obviamente, causó revuelo. Dijeron, ¿andan o no andan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí andan o no andan? Yo digo que es un beso de amiguitas y le vamos a causar escándalo y polémica. Yo también. Pues yo la verdad, ellas dicen, o sea, los vieron a la página de Miss Universo en Instagram y todo eso. O sea, sí se publicó muchísimo y dijeron así como, ¿andan estas chiquillas? ¿O qué? Estas chiquillas. Pero dicen muchos que así se saludan y así se llevan y es de amiguis y así. Pero pues yo que sepa, pues no tanto, ¿no? O sea, ah. Que digas, hola, Andy, ¿en la boca? No, chiquito, no. Ya, rato vas a decir, hola, ¿cómo estás? Y, ¿no? O sea, es para que vean que realmente está en amistad, porque dícese que las mismas universos siempre se pelean, que se rompan. Exacto. El vestido, que se agarran de la greña. Eso pues aquí está viendo que tienen una bonita amistad, la verdad. La verdad. Más bonita, ¿no? Porque dicen los rumores que en verdad, sí andan. O sea, como que sí andan, como que son lesbianas y como que se agarran. Pero ellas se defienden con que se llevan bien y se llevan bien. Pero ya veremos. Próximamente sí suben más fotos juntitas, nada más. Muy ellas dos bien. O más besitos cachondos.
Perfectísimo. Y bueno, pues esas fueron las tendencias de esta semana. Sí. Pero ahora vamos a dar el aviso más importante que tenemos. Es que este sabadito ya se lleva a cabo, sábado y domingo, el ladratón en la ciudad de Coacalco. Déjenme decirles que estamos muy contentos porque ya este sábado y domingo nos vamos nosotros tres a conducir tanto el evento artístico como el maratón. El evento artístico se va a llevar a cabo el sábado 12 y el maratón el domingo 13. ¡El Día de la Virgen! Exactamente. Sí. Y pues vamos a estar ahí para que toda la gente que nos quiera conocer, pues ahí vamos a estar conduciendo tanto el evento artístico como el maratón. De igual manera va a haber muchísimo talento, muchos famosos que van a asistir. Así que si ustedes quieren ir o quieren participar, asistan. De cualquier manera, ahorita en pantalla va a estar apareciendo toda la publicidad del ladratón para si ustedes quieren asistir, puedan ahí identificar. Exactamente, ya está apareciendo. Puedan identificar su forma de pago, puedan saber cómo pueden llevar a cabo, si de manera efectiva o de manera bancaria. Y el día 12, cuando sea el evento artístico, ahí en Cosmopol va a estar el stand en donde ustedes van a poder ir a recoger su kit para poder participar. Y de igual manera, pues pueden estar disfrutando del evento artístico, porque al parecer va a haber muchos cantantes y muchas bailongo. Cosas muy padres. Bailongo, fiesta, y aparte vamos a estar nosotros ahí conduciendo, así que va a estar de súper lujo, ¿va? Entonces, el sábado 12 y el domingo 13 nos vemos en Coacalco. Y párense para a correr, párense a correr. No, y también los que no tengan perrito ahí también pueden, va a haber casitas para adoptar y para que vayan. Exacto. Que la excusa de que, ay, es que no tengo perrito, no puedo correr. Como el número de adoptar y se van a correr. Exacto. Y también, de cualquier manera, si ustedes quieren nomás ir a ver, también pueden ir a ver, pueden ir a checar cómo se va a llevar a cabo todo. Pueden ir nomás a adoptar perrito, al perrito que quieras, y se van. Y no corro. Además, no olvidemos que todo esto va a ser en causa de fundaciones que se dedican a la adopción de perritos. Se van a preayudar, que vayan. Perfectísimo. Y bueno, pues una vez dada toda esta información del ladratón, también nos vamos a la información que aquí en Astele estamos recaudando pañales. ¿Para qué? Para todas aquellas fundaciones en donde, por ejemplo, madres solteras que de repente pues requieren de pañalitos, bueno, ahí podemos llevar pañales para bebés. O si personas adultas, bueno, pues también podemos llevar pañalitos para las personas adultas. Entonces, si ustedes quieren hacerlo, tienen hasta el 4 de enero para poder venir a entregar sus pañales en calle Santander número 59, colonia Insurgentes Mixcuac. Es muy fácil de llegar, súper cerca de Metrobús Félix Cuevas o de el Metro Insurgentes del Sur. Perfectísimo. Una vez dada toda esta información, de 10 de la mañana a 6 de la tarde pueden venir a traerlos. Y ahora sí, una vez dada toda la información, recordamos redes sociales. Pamelita. Mis redes sociales me encuentran como Pam Ortiz con TH en Instagram y Twitter para que me sigan. Ya posteo más cosas. Ya síganme, please. Ya. ¿Y tú, Danielita? Y yo estoy en Twitter, Alexis Trillo, y en Instagram. En Instagram estoy como Alexis Hoy para que me sigan y los amaré mucho. Perfecto, y a mí me pueden seguir en Instagram como André Pop con doble E y todo pegadito. O si no, en Twitter como André Pop con triple E y todo pegadito. Ahí pueden seguirme y pueden ver todo lo que vamos a postear. Y también en las de el programa, en facebook.com/estoqueando. Oficial o en Twitter estoqueando ofi. Y también recuerden que pueden vernos cada martes a las 3 de la tarde en astl.tv. ahí nos pueden estar viendo. Y bueno, ahora sí nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos súper rápido con más información. No te vayas, chiste candente. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia.
nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Regresamos después de este cortecillo comercial y ahora sí vamos a empezar con la sección de espectáculos. Y Pamelita, ¿qué tenemos esta semana? Esta semana les tengo, la primera nota es de que Paulina Rubio se estaba rumorando de que se está embarazada. Sí. Y pues bueno, este fin de un concierto y ahí se le ve la panza de embarazo. Pero se ve rápida, sí. Oye, esa panza. Bueno, pero obviamente ella la había escondido, o sea, sabemos que ella es como que muy, muy reservada en ese sentido. Su vida personal. Exacto. Pero aquí se ve claramente que sí está embarazada. Ojalá está y esta vez sí es. Sí le cumple el marido, ¿verdad? Como se debe. Porque, pues esperemos, pues, bueno, porque ¿verdad? Ha tenido una suertecita la muchacha. Sí, pero este sí me cae bien, le siento buena espina con él, fíjate. Ay, también este colate se veía, buena onda, a la mera hora que salió mantenidísimo. ¡Pero muchísimo! Pero pues bueno, aquí pero como... Pero es buena onda, me cayó bien. Ay, no. Cuando lo veía bailando, sí. No bailaba, eso le llamamos bailar. Y pues bueno, como les dije, en esta foto se puede ver que sí está, bueno, ya es más un sí que un no, que sí está embarazada y se le ve la pancita de embarazada, aunque esté gorda. Meses. O sea, si está gorda, no se te hace así la panza, la verdad, obviamente, ¿no? De chela. Entonces ahí se puede ver que pues sí está embarazada la chica dorada. ¡Qué bueno! ¡Embarazadiu! Oye, ¿es su primer hijo? No, primero es André Nicolás. Claro, es cierto. Con el chocolate. Pero entonces una cosa, si está embarazada, pues qué bueno. Qué pues padre sí. Que tenga otro bebé y que lo disfrute. O sea, pues segundo. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué más? Ah, pero espera. ¿Qué? Pero aquí, o sea, la noticia es, está embarazada. ¿De quién es?
Ay, es de este Eric Jerry Basua. Vámonos con él. Yo imagino que es él porque es con el único que se le ha visto estos últimos años, que ya son años. Que desde que salió de La Voz, México, ahí pues ya se hicieron que la parejita, que lo otro. Y yo digo que se van a casar, ya hay rumores de que se van a casar, entonces con ese bebé espero que se nos case, mi Pau. Pues ahí sabe, o sea, también que flojera volverte a casar y volver a vivir lo mismo. Y bien dicen que nunca sabes con quién te casas hasta que estás ahí. Dicen que para muestra un botón. Y yo la verdad sí dudé. No, pues no entendí el dicho. Y yo no entendí el dicho, pero pues bueno, ¿verdad? No, ni yo tampoco. Pero yo por mí hacer bodas, feliz. Sí. Y de hecho, hablando de bodas, este fin de semana igual se casó esta Marimar Vega y su ahora esposo Luis Ernesto Franco, el Güero Franco. Sí, el Güero Franco. Y pues obviamente fue toda su familia, fue la hermana, está Zuria Vega. Y ahí los podemos ver como que bien enamoradísimos, ¿verdad? Yo la verdad como qué que bonito. Siendo súper franca a este el Güero Franco, como que ve que andaba con esta Ana La Salvia. La Salvia. La Salvia. Sí, sí, sí. Ella. Hubo muchísimo tiempo que anduvieron, yo dije, es una pareja ideal, los amo, amo su pareja, amo todo. Después cortaron, Ana se casó, Ana se divorció, anduvo con otro. Y de hecho a este chavo nunca se le, ya no se le había visto con alguna otra pareja. Hasta que anduvo con Maribar y según yo esta relación empezó en la obra de teatro de No sé si dejarme las venas o cortarme las largas. Uh-huh. Y después en la película ahí salieron los dos. Esta Maribar casi no sale, pero en la película sí sale mucho este el Güero. Sí. Y pues ay, están profundamente enamoradísimos. Dijo, si la hermana se casó este año, yo me caso este año también. Ella dijo, ¿por qué? Exacto. Porque puedo. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Y por qué? Porque mi hermana se casó, yo no me voy a quedar solterona. Exacto. Entonces, pues que se casó. Solterona. Se casó la Marimar, vea. ¿Cómo ven? Ay, muy bien, muy bien. Bueno, vamos. Está padre. Está en pocas personas. Qué bueno. Sí, frío. Como que están muchas. Sí. Muchas personas están o embarazadas o casadas. Yo veo que me quedo solterón a mí. Ah, también ya me llegaron 10 hoy. Pero nomás no digo que el sí, ¿verdad? Pero bueno. Y cambiando de tema, en otras noticias muy escandalosas. Dinos ahora mismo. La verdad es que yo no lo podía creer cuando vi esta foto, cuando vi lo que se dijo. Es de que esta Betty Monroe se cambia a Televisa. ¿Qué? ¡No! Sí, ¡oh, my gosh! Oye, oye, pero iba toda una... Sí, todo el tiempo estuvo en Azteca y ahorita ya se cambió a Televisa. De hecho, en la foto que ahorita vamos a ver, está con este Cristian de la Fuente, que van a hacer un protagónico, una telenovela que va dirigida por el productor, ¿cómo se llama el morenito? Juan Osorio. Y yo el morenito, Juan Osorio. Y pues ya dijeron que pues van a ser el protagónico, ellos van a ser como la pareja estelar. Y cómo ven este chisme, o sea, yo la verdad cuando vi esta foto dije, es neta, mi Betty Monroe se va a ir de... Pero ¿sabes yo, que mira, ya un cambiecito? Pero ya, te voy a decir una cosa. Ya no se van a hacer sí, telenovelas. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Sí, es un golpe muy bajo para Azteca. Si de por sí la está pasando mal la empresa, sí, y si se le están empezando a ir todo el talento más fuerte que tenía, pero digo, es golpe bajo. ¿Quieren si ya no van a hacer? No, sí, claro. Sí, o sea, también Azteca se está yendo a una crisis cañona, que ahí podemos ver que ya muchísimos artistas están yendo a la otra compañía. O a donde exacto sea, yo he visto muchísimos en... Sí, claro, y no se van a... Y no se van a casar a una televisora que ya no les está dando... sus negocios, ya no le está dando novelas ni nada, y para eso hago, o sea, para eso pero es un trabajo, para actuación. Exacto. Para que le hicieran novelas en Azteca o en cualquier televisora, para que de la noche a la mañana, ay, ya no hacemos novelas. Y pues qué bueno que a ella también cerraran las puertas, porque es una muy buena actriz, a otra televisora, y exacto, pues que le vaya bien, ¿no? Y digo, es un trabajo donde sí, tú claro puedes ser... No, digo, y a fin de cuentas también, no era como que trabajaba mucho últimamente Betty Monroe dentro de Azteca. La verdad es que la tenían un poquito olvidada, y la neta, qué bueno que te vas a Televisa, felicidades. Pues en la última novela que leímos fue la de Huepa, que era como que la, sí la madrugada. A ver, Huepa. La madre. ¿Sabes cuánto duró Huepa? ¿Qué días? 15 días y la quitaron. Sí, entonces fue una días falta de respeto, de verdad, sí, tanto para los que participaron como para toda la gente que estuvo esperando la novela. Verdad. O sea, si fue mala o fue buena, X, pues la tú la dejas. La verdad, yo sentía que no era mala, ¿eh? No, no era mala. Ver, no era mala. Pero pues dijeron, pues la recortamos, pues la quito. Pues la quito. Pero pues es que no, ni siquiera la recortaron, fue como que una probadita. Y ahora le vas, quítala. Sí. Y bueno, ¿qué más tenemos, Pamelita? Pues cosas? Nada más de los espectáculos, nada más son estos chismes candentes que traigo el día de hoy. Candentísimos. Candentes. La verdad es que no inesperados,
Pero pues así fue. Así fue la vida. Muy bien. Y bueno, pues ahora sí seguimos con la sección que, ¿qué te digo, pa? O sea, como yo siempre lo digo, no es miedo a la sección, es miedo a quien da esa sección. Ya la vemos aquí a la mujer, hasta juega con las estrellas de la escenografía. Yo siento que ya la gente debe decir que dijimos unos apócritas por culpa de ella. Por culpa. Pero la verdad es que no, decimos la verdad, no tengo por qué mentir. A ver, Danielita, dinos por favor. Espera. Antes, solo dinos el tema. El tema es los personajes que pues no sabíamos, sospechábamos o tal vez ya eran muy ventilados, que eran gays en las películas de Disney. Perfecto. Entonces, ustedes me van a decir, ya sabía que este era así, ¿no? Se le veía. Se le veía. Entonces, pues nos vamos directamente a Sensualita. Muy bien. Bueno, es que me asusta, me ataca esto por acá. Pero bueno, muy bien, ¿qué tenemos ahora sí, Dani? ¿Tú qué piensas que ves películas y dices, ay, este es gay, es lesbianita o lo que sea? No, sí, la verdad sí ha pasado. O sea, sí hay de repente personajes que ves en las caricaturas que dices, como que a ti te gusta el arroz con popote. A ver, bueno, okay. Yo siento que a uno me hace así, ¿no? O sí. A ver, ¿es Aladín? Tíralo. Aladín es gay. Fuerte. Oh my gosh, ¿es gay? No, pues no sé, pues estoy preguntando. Pues Aladín se supone que no es gay, pero se casó con Jasmine. Él, digamos que no está declarado gay, pero está brave. Valiente de la película, todo el mundo la vio. La media. No se quería casar, decía, yo no me quiero casar, yo voy a ser como macho, me voy a pelear con todos y contra todos por luchar por su propio amor. Ajá. Entonces, dicen los rumores que es lesbiana. ¿No? Es tortillita nuestra muchacha. Es tortillita la vida. Pero, pues ya, como que ya sospechamos, ¿no? No se quería casar, la película, pues, ¿sí la vieron? Sí. Bueno, otro, él es gay. ¿Por? ¿Él es gay? ¿Por qué? Obviamente. ¿Es de Pocahontas? Sí. Ajá. Que su nombre ahorita lo tengo aquí. Él es súper teatral, que hace teatro y cantaba en la película y vestido con su, ya sabes, con sus muy, muy Juan Gabriel. Sí, no, aparte estaba con moñitos en el pelo. Y sí. Vivía en un barco con 20 hombres. ¿No? Pero es la tripulación, ¿no? Y imagínate que digas que Jack Sparrow es gay. No, pues pero no. Jack Sparrow tenía sus ondillas con todo el mundo. Pero este hasta moñitos trae. Hasta moñitos, pero no. Y él. Ay, el changuito. El otro era el gobernador. Ay, sí se ve que era lesbiana. La muchachita. Terquina. La mejor amiga de Tarzán. A ver, espera un segundo. ¿Es niña? Sí. Ay, yo pensé que era niño. Ay, no. Terquina. Pues, ¿por qué Ao no se junta con machos? No. Changuitos, ni monitos, ni nada. Más bien, se junta con machos, pero no se junta con hembras. Pues se juntaba con el elefante, ¿no? El elefante también es gay. Sí. Se le ve la patita volteada. Mulan. Él, claro, está en una escena de la película, pues dice, no, nunca vuelvo a ver a hombres desnudos. No se acuerdan de esa escena. Dice, no, jamás voy a verlo desnudo. Pues, ¿por qué será, Mulan? Pero al final se casa con el príncipe tú. Yo digo que es para aparentar. Para aparentar y no quiere salir del closet bien. A mí se me hace que a Mulan le gusta tijerear. Hace más claro. Timón. ¿Qué tienes contra Timón? Mira, eso de ponerse como hawaianita y bailar. Ah, bueno. Ay, no, pero es como si también dices que Pumba también es gay. Pumba también baila. No. Pero Pumba también baila y se pone la faldita. ¿Qué como la hawaiana que tú traes? Así. También se pone a bailar Pumba. Pero dicen que es más Timón, como que se le nota un poquito más. Por ahí unas escenitas que sacan a la luz que, pues, me gusta. ¿Qué? No sabemos qué le gusta, si un jabalí. También se le voltea la patita a Timón. Se le voltea su patita a Limón. Porque estaba como a Limón. ¿A poco? ¿Aves también? Porque en varias escenas de la película dice que, pues, obviamente,
Pues como que eso de usar faldita, ya sabes, en la época de esta, ¿cómo se llama? De romanos. Romanos. De los dioses más bien. Pero este, Grecia, mi amor. Sí. Pero ahí todos, eso, ahí todos usan su Atenas. Vestidito. O sea, todos usan. Hércules usa su falda. Exacto. El papá Zeus usa su falda. O sea, todos. Pero dicen que a él como que jamás se pudo encontrar el amor. Como que ves que la historia, pues obviamente cómo nace Hércules de... pues de una pareja. Él jamás se quedó solito. Se quedó solito. Nunca tuvo una relación. Pero tenían los chiquitos, al azul y al... pero eran sus esclavos. Pero los tenía. Bueno, era padre soltero. Tú no sabes. Produce. Este, hola. 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 Es un declaradísimo salido. O sea, salió del closet. Él sí salió porque, pues, obviamente así que cantaba a la luna y las estrellas. Muy ella. Una, dos, tres, ella. Y pues él sí es un declarado así completamente. Y el que más, para mí, el que más. Ayer que vi la película. Digo, no lo puedo creer, la veo. Francis. ¿Cuál Francis? ¿Quién es Francis? La Catarinita. Catarina. Ah, bueno, sí, la Catarina. La Catarina. La Mariquita. Una Mariquita. De bichos. A esa sí, más que declarada. Ella sí se merece un 1, 2, 3, va, de los tres juntos. La Mariquita. Una, dos, tres. Ella. No, es 1, 2, 3, ella. Es que no es declarado. Él estaba hasta confundido. Se enojaba que le dijeran ella, pero pues es ella, ¿no? Hay una confusión. O sea, en realidad es mujer, pero a la mera hora pues, le gustan las tijeras. Sería mi compañero Andy. ¿Le gusta tijería? No. Sí, es mujer. ¿Es, o sea, niña? Es mujer. Es niña. Pero habla como hombre. Ay, o sea, es niña. ¿Es travesti? Bueno, es quimera. Pues, porque no se acuerdan que cuando viste ahí en la película, cuando está con las niñitas, con las hormiguitas, empieza a decir, acaba de salir mi lado femenino. O sea, yo para la de Disney soy así. Entonces, ahí es una niña, o sea, es mujer, pero pues a la mera hora es como que su lado macho alfa. Ah, es sí, por eso, sí, pero sí es niña. Es que déjenme decirles. O sea, es lesbiana, macho. Ah, es el hombre. Que, déjenme decirles una cosa que ustedes no saben y que casi nadie sabe. Esta sección yo creo que le está doliendo mucho a Pam, porque Pam es sumamente fanática de Disney, tan fanática. ¡Sorry! Dani, ¿cuántos muñecos de peluche tiene Pamela en su cuarto? O sea, dormimos con Pam. Ah. Pero, o sea, realmente era... yo soy avalancha de peluches. Sí, son más de 100 peluches, yo creo que ¿no? Sí, pero la mayoría son de Disney, entonces ya saben que para Santa Claus, Navidad, mi cumple se acerca, entonces peluchito de Disney, se lo acepto. Le falta una tristeza, una alegría o algo así. Esa no los tiene. Digo, la semana pasada tuvimos un brindis de conductores, estuvimos nosotros presentes y todos nos fuimos a hacer pijamada. ¡Pijamada time! A la casa de Pamela, nos fuimos los tres y digo, para poder dormir los tres en cama, aparte. Dormimos así, literal. Así como estamos. Así como estamos, dormimos. De hecho, está el video, hay un video en nuestras redes sociales para que lo vean, para que vean que no es mentira, que neta, dormimos juntos entre miles de peluches. Pantones, es más, al rato suba la foto de mis peluches. Mi chiquita. Va, al rato que suba. Exacto. Que al rato suba la foto de sus peluches para que toda la gente vea todos los que tiene. Un videito de los peluches que tengo. Va. Mamá, arregla mi cuarto. ¡Ah! Y el último que se me olvidó como mencionarlo, no sé si tengan una foto o algo, pero es Ken. Ken de Barbie. Ay, sí, ah, en Toy Story se ve cañón de que. Ay, ¿viste tu pañoleta rosa? Super, y super, su super guardarropa más grande que el de Barbie. Sí. O sea, y de todo, y de modelo. Aquí tenemos a un Ken, oye, y pues oye, sí, ¿verdad? Y pues aquí tenemos a Ken. Ah. Muy bien. Y bueno, pues con toda esta risa y esta carcajada, nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos súper rápido porque tenemos muchísimo más información. No se lo pierdan. Volvemos, volvemos. Chisme, chisme. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daymann, la receta del éxito. Daymann
Por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Y bueno, ya estamos. Regresamos después de este cortecillo comercial. Y ahora sí, bueno, pues vamos a tener el top 5 de esta semana sobre la música más sonada y la que más les gusta a todos ustedes, los stalkers, ¿va? Entonces, vamos a iniciar con el número 5, la canción del número 5. En el número 5 tenemos a Sasha, Benny y Eric con su nuevo sencillo titulado Punto de Partida. Están iniciando con el tercer sencillo, Punto de Partida. La canción, ¿eh? Apenas está empezando a salir, apenas está sonando en la radio, pero como que viene muy fuerte porque los fans los están apoyando muchísimo. Y ahora sí que está, se posiciona el número 5 de este top 5. La voy a escuchar. Ahora sí que, ¿cómo es, pop o más rapidona? Es pop. ¿Pero digo, más rapidona o lento? Es una balada. No, más bien está manejando el mismo tipo de pop que han estado manejando en esta noche y en... Que les ha funcionado muy bien. Les ha funcionado muy bien. Son muy buenos. Digo, son muy buenos. Y bueno, pues ellos entran en el número 5 con Punto de Partida. Y en el número 4 tenemos de nueva cuenta a esta cantante tapatía que me súper encanta. Yo sé quién. ¿Quién es? Yuri Bully. Pati Cantú. Exactamente. Pati Cantú llega. Digo, ya llegó desde hace semanas, pero los fans literal no la dejan bajar.
no la dejan salir. Es que su de canción estos cinco en verdad lugares está muy buena. Es muy buena, su canción es Valiente. Recordemos que su videoclip tiene como una especie de como formato de cine. Entonces está muy, 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 muy padre. La neta está muy padre. Y bueno, pues que siga cosechando, Paty Cantú, muchísimos pues éxitos, sí, ¿no? Sí. Y que los fans pues la sigan apoyando bastante, diría yo. Y en el número 3 de este Top 5, pues tenemos a Jessie y Joy. Déjenme decirles que esta canción es un dueto con Alejandro Sanz. ¡Ay, ay, ya me escuché! Esta canción se llama No Soy Una de Esas. No, y sí, digo, es una me canción queda, que me queda. Está padre, la canción está padre. Aparte ellos nunca habían hecho como que un dueto con Alejandro Sanz. Entonces está padre porque es como una cancioncita muy estilo sabrosona, española. Está padre. Es como está muy española, entonces es digo, muy está estilo muy de Alejandro, ¿no? Sí, es sí, muy Alejandro Fernández, muy Alejandro Fernández, soy nomás. Alejandro Sanz, 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 ¿no? Sanz. Y bueno, pues esperemos que todos los fans de Jessie Joy y de Alejandro Fernández sigan apoyando la canción, a ver cuántas semanitas dura dentro del Top 5. Yo creo que va y a ser dentro de los sí, tops, tanto de las radiodifusoras como de las televisoras donde pues se publicitan todos los videos musicales. Claro. ¿Va? Perfectísimo. Y bueno, pues en el segundo lugar también tenemos a Adele, que nomás no se baja. No, Adele dijo, yo llego y no me voy con su Hello. Adele. Ay, qué guapa se ve. Hello, está hermosísima Adele. Oigan, pero déjenme contarles algo que pasó en estos días referente a Adele. Pues resulta que lanza ella obviamente el video de Hello y digo, no podía faltar. It's me. No podían faltar aquellos típicos memes y resulta de que hacen un videoclip de esta en donde sale supuestamente Adele, pero es protagonizada por Peggy, sí, de los Muppets. Es que has visto esa serie nueva, ¿cómo de las Muppets? A mí me gustó. Está muy padre la serie, pero aparte digo, que hayan hecho el video, es como está buenísimo, y vamos a hacer una cosa, también de igual manera, este video lo vamos a postear en la página de Facebook y en el Twitter, para que ustedes también lo puedan ver. Y digo, se puedan checar, porque sí, la verdad es muy bueno para que lo vean. Ahí va a estar en Estalqueando Oficial, para que ustedes puedan verlo, ¿va? Y bueno, yo creo que el primer lugar de este Top 5 les va a encantar a las dos. Porque creo que son súper, súper fan. ¿Quién? ¿Tú o yo? Las dos. Las dos. Digo, yo ya dije, yo ya declaré anteriormente en otros programas que yo no soy fan de Justin Bieber. Pero en esta ocasión, Justin Bieber llega al número uno con la canción de Sorry. Ay, me encanta. Somos franceses. Franceses. O sea, no soy como tan fan, así que me dedico por él. Yo soy no, yo tampoco. Y yo siempre creo que sí, no. Pero esa canción. Pero me encanta esa canción y más su remix con JB. Con J Balvin. Bueno, me encanta esa canción de Justin Bieber con J Balvin. Está como en que la siento. No, es buena, digo. Yo está no soy buenísima, me encanta. No está perreo, porque no. Pues ya sabes, ¿no? El perreo de J Balvin, pero está sabrosona para bailar. Digo, yo digo, no soy fan de Justin Bieber, pero la neta es que sí escucho la canción y sí. Aparte, y aparte en sí, la canción es muy buena, o sea, la letra es muy buena, o sea, sí te pega, sí te pega. Oye, pero sí, aparte, sí. Supuestamente, tú nos habías dicho que todo el mundo esperaba que Justin Bieber por primera vez cantaba en español sí, y resulta no, de que no cantó. No, pero yo escuché, ibas a decir eso. Bueno, entrevistaron a J Balvin, ya que estuvo en un concierto del este fin pasado. Estuvo en sí, concierto. Sí. Entonces entrevistaron y le preguntaron sobre esta canción, de que, oye, ¿qué onda? ¿Cómo conociste a Justin Bieber? ¿Por qué se fue? Entonces le preguntaron si él quería que Justin Bieber hiciera una canción con él, pero que Justin Bieber hablara en él, bueno, cantara en español y más movida. Y pues él dijo que lo iba a intentar, que lo iba a intentar. Y pues así a lo que mejor esperemos puede que sí, escuchemos. Que comience a mi Justin. A mi Justino. Espera. Cantando, te amo. O algo, ¿no? Ay, qué oso. Estaría él canta bonito. Él canta bonito, ¿no? Más que nada. Y bueno, pues ese fue. Este fue el Top 5 de esta semana. Recuerden seguir votando en nuestras redes sociales para nosotros poder saber cuáles son las canciones que más les gustan y así poder hacer el Top 5 de la siguiente semana. Y bueno, antes de que se me olvide, quiero dar unos saludos súper especiales que me están encargando en mis redes sociales. Voy a mandar un saludo muy especial a Jazz Valdés, que ya me ha pedido que lo salude, y a su esposa y a su bebé, que no se cansa este muchacho de presumir a la esposa y al bebé en las redes sociales. Ahora sí que felicidades. ¿Es bebé nuevo? Pues es bebé nuevo. Pero qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué
Que se vea que la familia es unida. Ahora, no. También tengo que mandar un saludo muy especial hasta Jalisco a dos compañeras que estuvieron conmigo en la universidad y que no se pierdan estoqueando. A Esme Vargas y a Karen Navarro, un abrazo y un saludo muy especial, chicas, para ustedes. También voy a mandar un saludo muy especial a Dania Rubí de Jalisco también, que me escribió que le mandaron un saludito. A mis dos sobrinos, a Alexander y a Gibran, que ya me comen. Ya me come porque dicen que no los mando a saludar en ningún programa. Entonces, es que es bien egoísta. Alexander, no sabe nada de él. Alexander y Gibran, aquí está su saludito. A Gloria Leticia, hasta Sonora. A toda la familia, oye. Y a Daniel, mi hermano, por favor. Oye, ay, el Dani. Si no se siente, si no se siente el muchacho. Oli, Dani. Oli, un beso, Dani. Tocayo. Y ya de pasada a mi hermana Magali y a mi hermana Gladys también, que ahí me están viendo. Pues miren, en conclusión, saludos a todas nuestras familias, a todos nuestros amigos, y ya acabamos con los saludos. Porque este lo va a desglosar, pues más rápido. Familia Dani, familia Andy, familia Pam, Oli. Ya, así es esto. Y bueno, pues Oli, para recordarles únicamente que este sábado y este domingo, 12 y 13 de diciembre, se va a llevar a cabo el Adratón en la ciudad de Coacalco, Estado de México. Ahí está apareciendo en pantallas la publicidad para si ustedes quieren participar, puedan identificar de primera manera su formato de pago, si quieren hacerlo de manera efectivo o de manera bancaria. De igual manera, una vez que ustedes hayan hecho el depósito o hayan pagado, se les va a mandar un mail de confirmación en donde va a venir un código, tal código que van a tener que presentar ustedes en el stand que se va a poner en Plaza Cosmopol en la parte de la pantalla. ¿Va? Una vez que ustedes hayan ido ahí, se les va a entregar un kit con el que van a poder ustedes, ahora sí que participar el día domingo 13 con su perrito, ¿ok? Y también para que nos conozcan. Voy a ir deportiva, sí, vamos para a estar. Trotar con ustedes también un rato. El primer sábado vamos a ir como una cosa bonita, casual, elegante, o sea, y el domingo pues ya más sport, nos ponemos sport a correr con ustedes, a ver si aguantamos y ya. Exactamente. Así que no olviden asistir el día 12 al evento artístico y entrega de kits y el día 13 al maratón con su mascota. Ahí vamos a estar, los esperamos, ¿vale? Sí. Y ahora sí, nos vamos a un sketch. ¿Qué dificultades han tenido ustedes en los taxis? Hay un chorro, ¿eh? Un chorro, ¿ah? Ya me asaltaron una vez y no quiero saber de nada. Y su asalto fue de que me asaltaron, pero me regresaron lo que tenía, pero me dejaron, pero me llevaron. Mira, pues más bien mis anécdotas. A ver con dónde vas, ¿no? Más bien mis anécdotas han sido un tanto chuscas. Y bueno, ¿qué les parece si nos despedimos, pero los dejamos con este sketch que hicimos con todo cariño para ustedes, ¿vale? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales personales y del programa, ¿vale? Nos vemos, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente martes a las 3 de la tarde por ASTL.TV. Adiós. Ámenme, bebés. Los amo. Súbete, chiquita. Súbete. Al hotel más cercano, por favor. ¿Al Pirámides? Al más cercano. Ahí. Ay, no, está muy... Ven, ya quiero, vamos. Ya, señorita, apúrese. Ya que sigamos todos a una cuadra. ¿Traes dinero? Sí, traigo dinero. ¿Cuándo lo saqué? Yo tengo un condón. Sí, por favor. A pelo, ¿no? No, mi amor, es que ya sabes que no sé con quién subiste la puta esa, que no, es bien zorra, ¿no? Aquí está. Es bien zorra. Ay, señor, qué ama. Señorita, perdón. Sí, ya llegamos, ¿eh? Ya llegamos. Sí, ya, bájense. Vas. Hola, señor. Hola, buenas tardes. ¿A dónde las llevo? Hola, señor. Ay, pues hola. Vamos a la plaza, ¿no, amiga? Sí. Vamos a ver qué compramos o algo. Va, muy bien. Ay, sí, entonces, ¿qué pasó con esa niña? Ay, pues, güey, ya sabes cómo es súper facilota de que literal se besó como con 5 y 2 y metió al baño. Ay, ¿por qué son así, verdad, señor? Las niñas, sí, que se den a respetar. A usted no le ha tocado, ¿no? Porque hay que, o sea, una amiga... Sí. Si es así, o sea, de que literal, la recoge en Talpan y neta, no, o sea, las de Talpan se quedan cortas. Sí, ¿no? Pero te lo compré. No, tú. Tú le tenías ganas y te la bajo. Maldita zorra. Es que aparte se mete con todo el mundo, es horrible.
O sea, malditos hombres. ¿Usted tiene novia, señor? Esposa. Esposa, ¿y le pone el cuerno? No, no. ¡Ay, ya! Ya. Dígale la verdad. No, ni no. Que le fuéramos a decir, o sea, obviamente no. No. Pero todos son iguales, señor, sí. O sea, seguro lo engaña. No es por nada, pero seguro exacto. Lo engaña con esa zorra. ¡Súper zorra, amiga! Aparte, típico vieja de que no le ha tocado que se suelta, así de, ¡ah, chiquito! ¿No? ¿O que le paguen con cuerpo? No. ¿Le paguen con cuerpo? Es que no traemos dinero. ¡Ah, broma, señor! O sea, la verdad es que sí es cierto, pero pues... ¿Sí nos aceptarán? No, ya vamos a llegar, ya casi llegamos, bueno. ¿Eh? Ay, bueno. Ay, no sé. No, no, estamos unidas de todo. ¿Qué nos hace? Y ya llegamos. ¿Cuánto es, señor? 50 pesos. Ah, ok, ahorita le pagamos. Sí, ahorita sí. Le bajo sí, y sí. Le pagamos. ¡Mira, pero... amiga, corre! Oigan, ¡ey! Perra. ¡Súbale! Pero córrele, que allá va el SIDA. Buenas tardes. Hola. ¿A dónde los llevo? A Pilares, por favor. A Pilares, muy bien, bien. ¿Y pues qué son? ¿Son novios? No. ¿Cómo que son amigos? Amigos, no más amigos. Ajá, yo veo como que hay amor ahí un poquito, ¿no? No. Miren mi rola, cántela, ¿no? Ok, le bajo un poquito Entonces, ¿qué son? ¿No? ¿Nada? No. Fíjense que Pilares ahí, mi hermana Doña Chona, pues tiene expuesto. Y pregúntenle por mí, les va a dar un descuento. Doña Chona, un mole buenísimo, ¿no? Uh-huh. Pero en serio. Bueno, ok. ¿Y entonces qué? Agárrala de la manita, por lo menos. No somos nada, somos amigos nomás de la universidad. Estos chicos de ahora, ¿verdad, señorita? Ya nada más quieren el acostón. Ay, no. Usted no, señorita, no se deje. Mire, condoncito siempre antes. Ahí tengo unos por si no hace falta. Y entonces le digo que el mole está re bueno. Ahí vayan, ya vamos a llegar. ¡Ay, qué güey! ¡Fíjate! Vamos a cantar. Oye, ¿y bolsito? Si huele feo, pues mucho. No, es que los tamales me hicieron daño la mañana, perdónenme. Ay, ábrele su ventanita si quiere, pero... Pero, perdón, discúlpeme. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar, Rápido, porfa. Sí, el tráfico está fuerte. Y entonces, pues llega la señorita. No somos nada, todos somos amigos. Señorita, no le afloje nada, ¿eh? Porque mire, es bien tacaño, ya lo estoy viendo. Ya llegamos. Perdónenme. Ahí pues cántele, ¿no? Ya, es esto, miren. Aquí me cuenta el taxímetro de esto. 150. Es que soy de sitio. ¿Eres de sitio tú? Soy de sitio, pero ¿De sitio? ¿Pero de sitio de burdeles o de sitio no, de No, cárcel? No, meme, aquí soy de sitio, del sitio de allá. Aparte de Naca Cadera. ¡Mi dinero, señor! Aparte de Naca Cadera. Señorita, aquí no está, le afloje está, nada. Está. No le afloje está, nada. Está no le afloje, señorita. Estos jóvenes de ahora.